4 meses de que se encuentre hospitalizado debido a una fuerte caída que tuvo en su rancho. Diferentes enfermedades se le fueron diagnosticadas al cantante Vicente Fernández. Tristemente, ahora se dio a conocer una nueva mala noticia. Hace unos días se dio a conocer que Vicente Fernández ya se encontraba en un piso normal en el hospital. En esta ya tenía más contacto y comunicación con sus seres queridos. Pero ahora se dice que Vicente Fernández tuvo que regresar a terapia intensiva, por lo que medios de comunicación de México se alarman por su nuevo estado de salud. Algunos medios de comunicación como Ventaneando, El Heraldo y De Primera Mano dieron a conocer que Vicente Fernández tuvo una recaída en su salud. Al parecer, él comenzó a presentar contratiempos de respiración a causa de una supuesta neumonía. A lo largo de estos 4 meses, la familia Fernández ha dado a conocer a través de las redes oficiales del cantante cómo él se encuentra en su estado de salud. Sin embargo, el último reporte médico que se dio a conocer fue del pasado 16 de noviembre. La evolución del conocido charro de Huetintán era tan favorable que ya no había cambios que debían informar. Lo más delicado de este asunto es que supuestamente Vicente Fernández regresó a terapia intensiva desde hace ya una semana. Con esto, naturalmente, Vicente Fernández no podrá pasar Navidad con su familia en su rancho. Esta mala noticia llega justo después de unos días, cuando se informaba que Vicente ya no ocupaba tanto el respirador que lo ayudaba a oxigenar correctamente. Sin embargo, con estos nuevos contratiempos pulmonares, probablemente requiera de nueva cuenta el respirador artificial. En días pasados también la nieta de Vicente Fernández, Camila Fernández, había platicado que su abuelo estaba en constante comunicación con ellos mediante el movimiento de su cabeza, de sus ojos y de su mandíbula. En el último parte médico que se dio a conocer en la cuenta oficial del cantante se dijo lo siguiente: al día de hoy, 16 de noviembre, se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea. Ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación. Aunque en diferentes medios de comunicación se ha mencionado que Vicente Fernández regresó a terapia intensiva, lo cierto es que los integrantes de la dinastía Fernández no han confirmado o negado esta información. Ellos aún no emiten una declaración al respecto, por lo que los fanáticos del cantante únicamente le han escrito buenos mensajes a través de su cuenta de Instagram. En el programa Venga la Alegría, Flor Rubio comentó: no hay un parte médico por parte de la familia Fernández, pero está trascendiendo que Vicente regresó a terapia intensiva a causa de una neumonía. Tenemos 2 fuentes cercanas que nos están confirmando esta situación. Entonces, es algo que está sonando muy fuerte. Aún estamos a la espera de que la familia dé un reporte médico. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.